Recientemente se acaba de estrenar una nueva película de Marvel en las salas de cine, siendo que llegó la película titulada Black Panther Wakanda Forever para contarnos cómo le va a este lugar ahora que se enfrentan a una nueva amenaza, pero sobre todo veremos cómo lidian con el dolor de haber perdido a T'Challa. Por lo cual, luego de haber visto esta película de más de 2 horas de duración, aquí te diré lo que pasó al final y además hablar de la escena post créditos. Cabe mencionar que solo tenemos una. Dicho eso, ahora sí hay para algo de comer, algo de tomar y ponte cómodo que esto empieza una buena vez. Primero recordemos lo que pasó al final de esta película para luego ver qué pasó en el desenlace y además hablar de momentos importantes de la historia. Como recordarán, en los minutos finales Shuri llega a un acuerdo con Namor donde él declara que se rinde y por lo tanto ya no atacará a Wakanda. Luego de eso damos un salto de tiempo y vemos que las cosas van regresando a la normalidad. Incluso Shuri deja su deseo de venganza y acepta de buena manera el manto de Black Panther y se despide de su hermano. Entonces, con ella recordando los buenos momentos vividos con T'Challa, se termina esta película de Wakanda Forever, pero tenemos una escena post créditos, de la cual hablaré en unos momentos más. Con esto mencionado y recordado, ahora sí pasemos a ver qué pasa al final de esta película y además hablar de momentos importantes de la historia. Primero de arranque, hay que mencionar que efectivamente Shuri se convirtió en la nueva Black Panther. Es algo que ya todos sabíamos, pero había que esperar a ver esta película para confirmarlo al 1000%. Ahora bien, fue bastante interesante ver a Killmonger otra vez durante la transición de Shuri. Se nota que ella buscaba venganza por la pérdida de la reina, y claro, también se sentía dolida por la pérdida de su hermano. Al final de cuentas, Shuri se queda como la nueva Black Panther, asumiendo una alianza con Namor, el cual quedó bastante dañado en la batalla final. No se sabe si sus alas van a volver a crecer con el tiempo, pero por ahora él no podría volar como vimos en esta historia. Shuri a partir de ahora estaría cuidando a Wakanda, puesto que ella es la única que queda de la familia, aunque la escena post créditos nos dice lo contrario, pero en unos segundos más hablaré de eso. Antes hay que hablar del personaje de Riri Williams, la cual va a tener su propia serie, sino que seguramente esté situada luego de los hechos ocurridos en Wakanda Forever. Ojalá podamos ver su nueva armadura en este nuevo contenido. Por otro lado, no se sabe qué va a pasar con las demás naciones, ya que hasta el momento ellos quieren apoderarse del Vibranium para poder construir armas, y así posiblemente acabar con Wakanda, y más ahora que la reina ha fallecido. Sin duda, Shuri tiene mucho que hacer ahora que tomó el manto de Black Panther. Pero bueno, pasemos con la escena post créditos, la cual ya arranca y nos revela que efectivamente T'Challa tuvo un hijo con Nakia, siendo que él nació fuera del reino para que tenga una vida tranquila. Este secreto iba a ser revelado por Ramonda cuando estaba hablando con Shuri en el río, pero justo apareció Namor evitando esta confesión. Ahora sabemos que T'Challa tuvo un hijo, el cual se llama Príncipe T'Challa. Esto obviamente en honor a su padre, el cual falleció de una rara enfermedad. Sin duda, este chico tiene muchas cosas que hacer en un futuro, así que se viene bastante historia de Black Panther. Como dato adicional, durante toda la película se siente esa pérdida de T'Challa. Más que ser una película de acción, se siente como una película emotiva y dramática, lo cual se agradece bastante ya que le da un peso sumamente fuerte a Wakanda Forever. En lo personal, sí me gustó bastante esta secuela de Black Panther, las emociones estaban a flor de piel, todo estaba realmente balanceado desde el drama hasta la acción, y claro, el desarrollo de personajes. Es por todo eso que yo le doy un 9 sobre 10. Deja en la caja de comentarios qué te pareció esta película de Wakanda Forever. Estoy ansioso por leer tu respuesta. Y si quieres apoyar al canal, ya puedes unirte como miembro presionando el botón de unirse. Ya finalizando con el video, no olvides dejar tu like si te gustó este contenido, suscribirte si aún no lo estás para que te enteres de nueva información de películas o series de momento, también alguno que otro anime. Y si deseas, comparte este contenido para que pueda llegar a más personas. Dicho eso, ahora sí me despido y nos vemos en otra ocasión.